Como se ve en el rótulo que está dibujando mi compañera Celine, lo que vamos a ver a continuación es lo que hacemos los alumnos de primer curso de la ESO de Tecnología No Bilingüe del Instituto Fray Pedro de Urbina. Empezaré por comentar que utilizamos el método de proyectos, trabajando en grupos de forma colaborativa. Esto de los proyectos, con retos que nos pone el profe, es divertido. En el diseño hacemos multitud de dibujos, en el cuaderno, para explicar nuestras ideas, de las primeras que tenemos y dibujamos, al proyecto final que sale, a veces solo se parece en el nombre. La parte de la construcción es la más divertida. Herramientas, máquinas, corta, pega, clava, suelta, vuelve a pegar, vuelve a cortar, y así hasta que terminamos de construirlo. Y ahora hay que probarlo a ver si funciona o no. Unas veces funciona. Otras, parece que al final funcionó. Pero otras, nada. Casi ni empujando consigue. ¡Se está moviendo! Os presento el magnífico, el fantástico laberinto doble. Con un trimestre por detrás. Después viene la presentación de la memoria. Explicar todo lo que hemos hecho. Como los grabamos en vídeo, alguna vez se nos notan los nervios. Con lo que hemos enrollado por donde cae la pelota. Yo he traído trozos de cartón con lo que hemos construido el laberinto. Yo he traído la caneca que recorre el laberinto. Y yo he traído la caja de luz. Hola, soy Alba. Hola, soy Daniel. Nosotros hemos hecho la memoria en Prezi. Y le hemos elegido el Prezi porque era el más sencillo y más divertido al hacer. Esta es nuestra memoria de trabajo. Para trabajar la parte de informática y eso de la competencia digital, la memoria del proyecto la tenemos que realizar también en algún programa informático. Podemos elegir la que queramos, PowerPoint, Powtoon, Prezi. Nos da igual el que elijamos. No os explican nada. Nos tenemos que buscar nosotros la vida. El smartphone y la tablet. Este es el vídeo en que... Hola, pero no se termina aquí. Tenemos un nuevo reto. Así lo llaman, por no llamarlo, más trabajo. Tenemos que guardar las memorias de los proyectos en algún alojamiento en la red. Que, por supuesto, nos tenemos que crear nosotros. Título de nuestro trabajo. Hola, soy Hugo. El profe nos propuso guardar toda la información en una web digital. Hola, soy Carmen. Después de mirar muchas aplicaciones, hemos decidido por SimpleSite, que nos permite crear nuestra página de manera sencilla y gratuita. Solamente nos tenemos que crear una cuenta. Cada página tiene un cabecero. Además, nos permite meter texto, imágenes, vídeos y enlaces a otras páginas. Como veis, en la primera página hemos metido toda la información relacionada con el proyecto del laberinto. Los componentes del grupo, características, herramientas, materiales, un enlace que nos permite acceder a la memoria que hemos hecho en Prezi, fotos y un vídeo de la presentación. Y ya estamos empezando con la siguiente página. Y para terminar, la última ocurrencia que han tenido en el Departamento de Tecnología es que tenemos que evaluarnos la competencia digital. Nos han dado una hoja con las áreas de la competencia digital. Otra con el dibujo de una diana, donde en vez de lanzar dardos tenemos que poner puntos con el boli y una plantilla con emoticonos y todo para poner lo que llaman rúbrica. Ya hemos terminado, pero ¿habéis echado algo de menos? Efectivamente, no aparecen libros, son muy caros y tenemos otras herramientas, ordenadores, tablet, bueno, quien la tenga, y móviles, la mayoría sin datos, para hacer las consultas o buscar información.